Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Jennifer. Giovanna, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Gracias a Dios, aquí ya en casa descansando. Me alegra escuchar. Buenas noches, Isabel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Ya listos para el último día? Espero que sí. Ya esta es la última sesión que vamos a tener. Oh, sí, dice Isabel, excelente. Sí, esta es la última sesión que vamos a tener de este curso de Excel, principiantes. Bueno, comentarles que todavía no tengo, como les prometí ayer que iba a preguntar, todavía no hay fecha como tentativa para el siguiente curso. Pero sí me dijeron de que les iban a avisar para que ustedes se pudieran inscribir. Claro, como ustedes una vez pasen, van a poder ser de las primeras personas en ser tomadas en cuenta para el siguiente grupo. Así que en ese sentido, tranquilos, porque ya están, si pasamos el curso, van a ser tomados en cuenta para el siguiente curso, ¿sí? Así que antes de comenzar lo que vamos a ver hoy, bueno, primero vamos a ver lo del examen final, vamos a ver lo de las respuestas, cuál sería la respuesta de las preguntas que tenemos ahí, ¿verdad? Y antes de eso, después de eso vamos a ver lo de las tablas dinámicas y de las gráficas de básicas, cuál es la diferencia entre una gráfica básica y la gráfica de las tablas dinámicas. Así que ahorita que recuerdo, no les envié el archivo de Excel con el que vamos a trabajar hoy. Déjenme enviarlo rapidito. Al chat. Aquí está. Excelente. En lo que pasa asistencia, tal vez lo pueden descargar porque ya creé yo una base de datos con el que podamos trabajar. Así que voy a pasar lista en este momento. Ya sería la última de este curso. Y vamos a comenzar con Alfredo Esaú Hernández. Presente. Gracias, Alfredo. Milton David Ponce. Vamos a ver el chat si estará por aquí. Milton todavía no está aquí. Ricardo Ernesto Rosales. Creo que Ricardo todavía no. Marco Tulio Gutiérrez. Buenas noches, presente. Buenas noches, Marco. Gracias. María Natalie Rivera. Creo que todavía no. Wendy Janet Cardona. Hola, buenas noches, presente. Buenas noches, Wendy, gracias. Continuamos con Joana del Carmen Lue. Presente, Jennifer. Gracias, Joana. Vamos con José Alfredo Monge. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Vamos con Ángela María Sánchez. Buenas noches, presente. Gracias, Ángela, buenas noches. Jocelyn Margarita Hernández. Presente. Gracias, Jocelyn. Delmi Xiomara Vázquez. Presente, buenas noches. Gracias, buenas noches. Silvia Carolina Serrano. Aquí presente. Gracias. Miriam Aleida López. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Victoria Chávez de Rivas. Buenas noches, presente. Gracias, buenas noches. Luis Roberto Sarabia. Gracias, Roberto, ya vi su mensaje en el chat. José Giovanni Cruz. Ya vi su mensaje también, Giovanni, buenas noches, gracias. Alba Noemí Cortés.
Alba Cortés. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Continuamos. Sí, ok. Vilma Fernández. ¿Estará por acá, Vilma? Hola, buenas noches, presente. Gracias. Buenas noches. William Alexander Hernández. Vamos a ver si en el chat ha escrito. Creo que todavía no. Ok. Continuamos con Lidia Alexandra Valdés. Alexandra Valdés Martínez. La veo ahí, pero no la escucho. No sé si... Bueno, la puedo ver ahí, pero no sé por qué no se escucha. Mirna Janet Martínez. Por acá, Mirna. No, todavía no. Vamos con Carla Lizeth Rodríguez. Por acá, Carla. No, tampoco la veo. Y terminamos con Juan Carlos Linares. Por acá, Juan Carlos. Sí, buenas noches, presente aquí. Buenas noches, Juan, gracias. Excelente. ¿Alguien que no haya mencionado? Alexandra, sí. Ok, no se preocupe, le puse aquí ya que ha asistido. Muchas gracias. ¿Alguien más, aparte de Alexandra, que no escuchó su nombre o entró luego de que yo había iniciado a decir la lista de asistencia? Si no, continuamos. Y si no, también manden un mensajito al chat y yo con gusto lo veo después. Excelente. Ahora, antes de continuar, vamos a ver lo del examen final. Déjenme compartir la pantalla. Excelente. Ok, lo del examen final, ¿qué era lo que íbamos a ver el día de hoy? Vamos a ver cuáles fueron las preguntas y las respuestas a este examen. Así que la primera pregunta decía, ¿cuál de las siguientes opciones es la definición correcta de rango? ¿Qué es lo que hemos estado viendo estos días? ¿Sí? Vamos a primero leer cuáles son las respuestas que tenemos y luego ustedes me dicen cuál sería la respuesta correcta. La primera dice, conjunto de celdas adyacentes, pueden ser filas, columnas o la combinación de ellas. Luego tenemos conjunto de rangos adyacentes, pueden ser filas, columnas o la combinación de ellas. Conjunto de celdas adyacentes, solo filas. No se preocupe, ahorita la vamos a revisar. ¿Vos qué? Ok, y tenemos la tercera que decía, conjunto de celdas adyacentes, pueden ser solo filas o solo columnas. Y la última decía, conjunto de celdas adyacentes que están seleccionadas actualmente. ¿Cuál creen ustedes que sería la respuesta correcta a la primera pregunta? Opción uno, la que dice... Conjunto de celdas adyacentes pueden ser. Sí, la excelente. Opción 1. Perfecto, vamos a escogerla y luego vamos a ver si nos da como correcto. Continuamos a la segunda pregunta y esta dice, ¿cuál de las siguientes opciones representa las teclas correctas para usar la navegación correlativa? La primera opción es mantener presionado Shift más las flechas. O también mantener presionado Control, Shift y las flechas. La segunda respuesta nos decía que era Shift más Control y Control más Shift más las flechas de navegación. La tercera decía Shift más flechas y Control más flechas. Y la última nos decía Control más clic izquierdo. ¿Cuál es la respuesta correcta a la segunda? En el chat me dice... La primera. Excelente. Giovanni me dice lo mismo en el chat. Vamos a contestar la primera. Estoy de acuerdo, la opción 1. Excelente, entonces. Vamos a escoger entonces la opción 1 y vamos a pasarnos a la tercera.
La tercera dice, ¿cuál es la ruta que se debe utilizar para utilizar un formato personalizado? Nos da la primera opción, que es pestaña inicio, grupo de trabajo, número, más formatos de número, y luego categoría personalizada. La segunda dice pestaña insertar, el grupo de trabajo tiene que ser número, más formatos de número, categoría personalizada. La tercera dice que hay que irse a la pestaña inicio, al grupo de trabajo formato, más formatos de número, categoría personalizada, y la última que dice pestaña inicio, grupo de trabajo en número, más formatos de número, categoría general. En el chat ya me dieron la respuesta a dos personas, Miriam y Giovanni, que dicen que es la 1. ¿Todos están de acuerdo que la 3 es la 1? Yo estoy sí. De acuerdo. Opción 1. Excelente, entonces, perfecto. Roberto también dice que la 1 en el chat. Perfecto. Continuamos entonces con la número 4. Esta dice, ¿cuál es la ruta que se debe utilizar para personalizar un formato de fecha? Y nos da varias opciones. Todas con la pestaña inicio, pero la primera opción nos dice que nos tenemos que ir al número, más formatos de número, categoría fecha. La segunda también nos dice que nos tenemos que ir al número, más formatos de número, categoría personalizada. Pero la tercera opción dice que nos tenemos que ir donde dice fecha corta, fecha larga. Y la última dice que nos tenemos que ir a más formatos de número y categoría general. Todo esto en la pestaña de inicio, grupo de trabajo, número. La dos dicen en el... la uno. Joana creo que dijo, la uno dice Ángela. Así que, ¿cuál escogemos entonces en la número 4? ¿Sería la 2 o sería la 1? La 1. Lo dicen varias gentes. Va, escuché varias veces 1, así que por ser democracia voy a escoger la número 1 aquí. Excelente. Continuamos con la 5. La 5 dice, si utilizamos el comando de ofimática o los atajos control más la tecla V, ¿qué tipo de pegado se realiza? Acá nos aparecen 4. Pegado normal, pegado en valores, pegado en fórmula, con fórmulas y pegado con vínculo. ¿Cuál formato se utiliza con la número 5? En el chat me dicen dos personas, Vicky y Giovanni, me dicen que la número 1, que es un pegado normal. ¿Están de acuerdo? Sí, es un pegado normal. Excelente. Sí. Correcto, porque si queremos cualquiera de estos tres, tenemos que hacer clic derecho y ver cuáles son las opciones que nos da Excel para pegar los datos. Continuamos con la 6 entonces. Dice, ¿cuál es el ejemplo de referencia absoluta? La absoluta era que todo. Entonces, ¿cuál sería entonces la respuesta correcta de la 6? En el chat dos personas me dicen la 1 también. ¿Todos están de acuerdo? Sí, es la 1. Excelente, sí, porque como es absoluto, o sea, quiere decir filas y columnas, así que en ambas tiene que ir el símbolo de dólar. Continuamos con la 7, dice ejemplo de referencia absoluta parcial en columnas. Giovanni dice que es la número 2, ok, ¿todos están de acuerdo con Giovanni que dice la número 2? Sí, la 2, sí. Excelente, excelente, sí, porque las letras representan las columnas. Y si solo es referencia absoluta parcial en columnas, solo ahí debe ir el símbolo de dólar. Continuamos entonces con la 8. Isabel dice sí. Excelente, ya la escogimos. La 8 dice tipo de filtro que podemos utilizar para ordenar de más antiguo a más reciente o de más reciente a más antiguo. Tenemos que el filtro de fecha, filtro de moneda, filtro de texto, y filtro de número. ¿Cuál de ese entonces tenemos que utilizar? En el chat me dice Giovanni que es la número 1, filtro de fecha. ¿Todos de acuerdo? Sí, filtro. Sí, filtro de fecha. Sí. Excelente. Vamos entonces, también dice Isabel que sí, la 1. Continuamos con la 9, que dice, ¿cuál de las siguientes rutas se utiliza para asignar una constante en Excel? Sería entonces la pestaña de fórmulas, nombres definidos, asignar nombres, o pestaña datos, nombres definidos, administrador de nombres. La 1 dice Miriam,
La otra que dice insertar nombres definidos, administrador de nombres. O la última que es fórmulas, biblioteca de funciones, administrador de nombres. Y todos dicen la 1. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. Excelente. Continuamos con la 10. Dice responda verdadero o falso a la siguiente afirmación. Cuando asignamos una constante, no debemos utilizar espacios. ¿Es eso correcto? Verdadero. Es correcto. Verdadero. Correcto, es verdadero, porque vimos que si ponemos un espacio, perdón, nos daba un error o no nos aceptaba esa constante. Continuamos con la 11. Ya todos dijeron que sí es verdadero. La 11 dice, ¿cuál de todas estas es un ejemplo de función en Excel? La primera que dice promedio y nos da un rango de celdas. O la segunda que nos da dos valores de referencias absolutas. La tercera también y la cuarta. La 1 dice Giovanni, función. Correcto. Las otras son fórmulas. Pero las funciones que son predeterminadas por Excel siempre van a llevar un nombre o letras. En este caso, promedio es la función de Excel. Excelente. Continuamos con la 12. Y la 12 dice, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde al siguiente concepto? La celda que está actualmente seleccionada. ¿Cuál decimos entonces que es la celda que está actualmente seleccionada? Celda activa. Correcto. Las otras no, ¿verdad? Son otra cosa. Continuamos con la 13, que dice, ¿cuál de las siguientes opciones representa las teclas correctas para usar la navegación no correlativa? Cuando no va una a la par de la otra. ¿Cuál sería? Shift y flechas o Shift, Control, Shift, flechas. Shift más Control o si no, Control, Shift y flechas. O Shift y flechas y Control, flechas. O Control más clic izquierdo. ¿Cuál sería la opción correcta? Control más clic izquierdo. Correcto, porque todas estas que dijimos antes son pararrelativas, o sea que están a la par de la otra. Esa es la única manera de hacer la no relativa. Excelente. Ya solo nos faltan dos preguntas. La número 14 dice, ¿cuál es el comando de teclas que utilizamos para activar y desactivar los filtros en Excel? ¿Cuál sería entonces? Control. La número 3. Excelente. Control más Shift más L, ¿verdad? Excelente. Continuamos con la número 15 y la 15 nos dice, responda verdadero o falso. Cuando introducimos la herramienta tabla, también se activa automáticamente la herramienta ordenar y filtrar. ¿Es esto verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Excelente, excelente. Vamos a ver si es cierto. Y correcto, tenemos 100 de 100. Así tendrían que haberles quedado entonces las respuestas a todas las preguntas. La 1 tiene que ser la 1. Bueno, de la 1 a la 6, todas son respuesta 1. La 7 es la número 2. La 8, 9, 10, 11 son la 1 de nuevo. La 12 es la número 2, pues está activa. La número 13 es la última opción. La 14 es la número 3 o la penúltima. Y la número 15 es verdadero. Antes de que continuemos, ¿tienen alguna pregunta con el examen final? Hola. Hola, hola, Miriam. Hola, mire, yo no tengo preguntas exactamente con el examen, sino con los videos que nos han compartido de YouTube. ¿Eso lo vamos a poder seguir viendo si en algún caso estoy practicando y no encuentro alguna solución? Entonces ahí está la respuesta. ¿Los puedo consultar nuevamente o qué pasa con ellos? No, ellos permanecen ahí y hasta donde yo sé no se borran. Ajá, porque como tiene que quedar evidencia de las clases, no se pueden eliminar. Así que van a estar disponibles para ustedes. Ajá, por un tiempo indefinido. Hasta donde yo sé no se deben de borrar. Por lo mismo, porque si ustedes necesitan consultar nuevamente lo que se vio en clase, ahí están. Ah, ok, gracias. Y lo mismo sucede con la plataforma.
o nos van a sacar de alguna forma, ya no vamos a tener la clave o algo. No, lo mismo sucede. Hasta donde yo sé, la plataforma les queda activa, si no me equivoco, por lo menos por 6 meses más. Si no es que más. Ajá. Okay. Un 6 meses van a estar ahí. Ya saben. Bueno, gracias. Bueno, ya saben. Bueno, entonces, hasta ahí nos quedamos con el examen y vamos a continuar con la tabla que les envié a Excel. No sé si la pudieron descargar. Voy a cerrar el examen porque ya no lo voy a ocupar ahorita y les voy a compartir la tablita con la que estaba, bueno, la que les compartí ahorita en WhatsApp. Así que, esta tablita que les puse, yo creé una mini base de datos, no mucha información, para que no les fuera a cargar tanto el programa Excel, porque entre más datos se tiene, tarda un poco más, que esta nos muestre los valores. Así que solo puse 36 valores aleatorios de departamentos, municipios, los números de las ventas fue aleatorio, también las formas de pago y las categorías, ¿verdad? Aquí esta es información inventada, así que no se preocupen si se parece a la realidad. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Ayer lo que vimos fue las gráficas básicas. Si se recuerdan, literalmente era una gráfica básica porque solo mostrábamos ciertos valores y todos los valores eran prácticamente de la misma categoría. Decía vendedores 1 y los meses en que estos vendedores habían tenido comisión o que habían metido productos. Ahora, ¿para qué nos sirven las tablas dinámicas? Es para cuando tenemos un rango de valores más amplios de los que teníamos el día de ayer. Si se fijan acá, todas las columnas son diferentes. Por ejemplo, la primera nos habla de los departamentos del país, la segunda de los municipios, la tercera que es ventas, es cuántas ventas tuvo ese municipio, por ejemplo, en cierto mes, en este caso no he puesto meses, cuál fue la forma de pago que hicieron estos clientes a esta tienda y qué fue lo que compraron. No específicamente el producto, pero lo puse en categoría de productos para que no se hiciera tanta información. Acá yo ya les había insertado la tabla, porque si se recuerdan, cuando nosotros insertamos las tablas dinámicas, esta se tiene que crear una tabla para que nos pueda aparecer la información de las tablas dinámicas. Pero para hacer un gráfico básico, ayer vimos que no es necesario insertar una tabla. Lo podemos hacer con cualquier dato que no tenga formato. ¿Vamos bien hasta ahorita? Sí. Excelente. Vaya. Sí, vamos bien. Excelente, entonces. Aquí, como ya yo inserté la tabla, lo que quiero hacer es solamente irme y poner una tabla dinámica. ¿Qué puedo hacer? En este caso, nos vamos a ir por el paso más largo, no vamos a hacer lo de tablas dinámicas recomendadas, sino que me voy a ir acá donde dice Pivot Table. Puede que le diga así a ustedes o puede que una vez diga tabla dinámica, ¿verdad? Así que le vamos a dar clic aquí y me va a aparecer esta ventanita que dice tabla dinámica desde la tabla o el rango. En este caso, si se fijan, de una vez me selecciona la tabla 1, que yo así le puse a esta tabla que creé. Y yo le digo, ¿a dónde desea colocar la tabla? Yo no quiero colocarla en una nueva, la pongo acá. Pero si la quiero colocar en una nueva hoja, dejo esa opción. En este caso, como yo quiero que ustedes vean la diferencia, la vamos a dejar aquí mismo. Pero lo ideal es que la creen en una nueva hoja de cálculo para que la información se vea más extensa, más expandida. Pero por el momento la vamos a colocar acá. Le voy a decir que yo quiero que me la ponga aquí, en la columna G, fila 2. Le doy que sí y le doy a aceptar. No escojo nada más. Y si se fijan, me da las mismas opciones que vimos la otra vez. Me da los campos de tabla dinámica, etcétera. Y acá, si se fijan, me aparece en blanco porque yo aún no he seleccionado nada de la información.
Ahora, ¿qué me hace la tabla dinámica? Me ordena los valores de una manera más resumida. ¿Qué voy a hacer entonces? Acá explicamos que las filas y columnas es honestamente el orden que ustedes prefieran. Como les dije, yo prefiero ordenarlo por filas porque a mí se me hace más fácil así. Si ustedes lo prefieren por columnas, no hay problema. ¿Qué voy a hacer yo? Digamos que mi jefe me pide y me dice, quiero que me ordene por categorías. Solamente quiero ver los departamentos y quiero ver el total de las ventas y cuál fue la forma de pago. O veamos solamente el total de las ventas y luego vemos lo demás. Como él me está pidiendo el departamento, no los municipios, ubico acá en los campos donde dice departamento. Yo lo puedo arrastrar hasta filas. Lo voy a hacer así porque así me gusta. Si no, lo puedo hacer en columnas y lo que hace es ordenarlo de otra manera. Pero a mí me gusta más en filas. ¿Qué más fue lo que me pidió? Me dijo departamentos y las ventas. Como las ventas es un valor, no lo voy a poner en filas. No lo voy a poner aquí. Porque yo no quiero mostrarlo como filas, sino que lo quiero mostrar como valores. ¿Sí? ¿Por qué es importante hacer la diferencia entre verlo como filas y como valores? Porque como valores, yo puedo aquí cambiar las funciones que quiero. Y si lo pongo acá como filas, me pone exactamente los datos que tengo acá en ventas. ¿Sí? Y como yo dije que quiero ver el total, no quiero ver cada venta. Yo quiero ver el total según departamento. Ah, pues paso ventas para valores. Miren la diferencia. Si yo pongo las ventas en valores, me crea de manera automática una suma de valores. En este caso, todas las ventas de Chalatenango me dan $7,800. Todas las ventas de La Unión me dan $10,400. Todas las de San Salvador me dan 160,000, etc. Esa es la diferencia. Acá yo puedo escoger cómo quiero que se vean los valores. Solo quiero un total de cada uno de ellos. ¿Qué pasa si yo quiero agregar los municipios? Quiero ver más a detalle. Tengo municipios acá. Esta no la voy a poner en valores, sino que la voy a poner abajo del departamento. Vengo y arrastro y miren. En Chalatenango no se ve la diferencia porque es un solo municipio, un solo departamento. Pero, por ejemplo, en San Salvador, si se fijan, me muestra el total de mexicanos y el total de San Salvador. Y si yo quisiera quitar departamento, lo puedo hacer también. Miren, me sale solo municipios. Vamos a agregar departamento para que se vea más ordenadito. Ahí está. ¿Qué más puedo hacer yo? Puedo, si yo quiero decirle, ok, este es el total, pero yo quiero saber cuál fue la forma de pago de los clientes. Pueden ser de contado o tarjeta. ¿Cómo puedo ordenar aún más esta información? Para poder hacerlo, yo les recomiendo que lo pongan no en filas, sino que en columnas. Si tienen los valores principales en filas, en este caso vamos a poner la forma de pago en columnas. Miren, se ordena aún más la información. Voy a sacar la herramienta de anotación. Aquí. Miren, si se fijan acá, tenemos la ubicación. Departamento, municipio, etc. Si lo ponemos de manera horizontal, lo voy a poner en amarillito. Tenemos el número de las ventas. ¿Sí? ¿Cuál fue el total? Y en columnas, si yo lo quiero arreglar aún más, miren, tengo cuál fue el tipo de pago. Ok, ¿cuánto me gastó la gente en contado? Y aquí me da un total. ¿Cuánto fue que la gente gastó en efectivo? Ok, ¿cuánta gente pagó por tarjeta? ¿Y cuál fue el total? Ahí me lo da. Y acá, esta última celda me da un total general, o sea, la suma de estas dos columnas, y la suma de estas filas. ¿Vamos bien hasta ahorita? Sí. Excelente.
Y si yo quisiera agregar aún más información, pudiera agregar categorías. ¿Qué son? ¿Cuáles son? ¿En qué categoría la gente gastó? ¿Sí? Si se fijan, hemos puesto de una manera más resumida toda esta tabla para abajo. Miren, toda esta información que en lugar de ir agregando filtros, viendo uno por uno, yo lo puedo ver de una vez todo acá. Miren, voy a borrar esto. Y aquí me sale contado. ¿Por qué yo puse las categorías acá en columnas? Para que me aparezca debajo de contado, debajo de cómo la gente pagó. Ok, de contado, ¿en qué categorías compró la gente? Miren, me compró, audio y televisión, electrodomésticos, informática. Y de tarjeta, también me compraron de esas tres categorías. Y me sale específicamente cuál fue el monto que compró la gente. Si se fijan, por eso es como bien importante saber lo de las tablas dinámicas, porque podemos resumir un montón la información de cualquier tabla de datos que nosotros insertemos. De acá mismo yo puedo insertar también gráficos. No es necesario irme al principio, insertar gráfico. Acá mismo en la pestaña que dice analizar tabla dinámica, al final me da las opciones de gráficos. Miren donde dice herramientas, lo vamos a subrayar aquí. Aquí dice el grupo de trabajo se llama herramientas. Voy a seleccionar esta que dice gráfico dinámico y me aparece todos los gráficos que yo puedo escoger. Los mismos que los básicos, columnas agrupadas, etc. Vamos a escoger columnas agrupadas y miren, no sé si las personas de teléfono lo van a poder ver bien, pero voy a intentar hacerlo más grande. Acá me aparece toda la información, todo, todo, todo. Y miren, voy a hacerle zoom un poquito. Si nos fijamos acá, hasta me lo separa. Miren, me sale Chalatenango, estos valores. La Unión, estos valores. San Salvador, tengo dos municipios, estos valores. Pero qué tal que yo no quiero que se vea tanta información. Solo lo quito de acá, quito las categorías. Miren, y automáticamente esta se actualiza. ¿Qué tal que yo quiero quitar las formas de pago? Lo puedo quitar también. ¿Qué tal que yo quiero quitar los departamentos o los municipios? Lo puedo quitar también y se me hace más, compacta toda la información. ¿Quiero quitar la forma de pago, etcétera? Puedo hacer lo que a mí me parezca mejor. ¿Quiero poner solo las categorías de compras? También lo puedo hacer, mire, audio, televisión, etcétera. Por ejemplo, aquí podemos ver que el departamento que compró más audio y televisión es Santa Ana. Y el que compró más informática también es Santa Ana. Los que más compraron electrodomésticos también fue Santa Ana. Así que de esta manera podemos insertar gráficos. Voy a poner acá. ¿Cuál es la diferencia? Voy a poner aquí. Gracias. ¿Cuál es la diferencia entre un gráfico básico, que eso es lo importante del día de hoy? ¿Cuál es la diferencia entre un gráfico básico y un gráfico dinámico? Que el gráfico básico, lo voy a poner acá, depende de la información, depende directamente de la información de la tabla de origen de datos. O sea, aquella que nosotros hicimos ayer. La gráfica dinámica no depende del origen de datos, sino que esta depende de la tabla dinámica. ¿Y cuál es la tabla dinámica? Es esta que yo tengo acá, ¿verdad? Si yo muevo cualquier información de aquí, se me cambia el gráfico. Miren, si yo, por ejemplo, ahorita que estuve jugando con los valores, vuelvo a agregar municipio,
me agrega municipio. ¿Sí? No tengo que ir, seleccionar rango. ¿Se recuerdan ayer con la gráfica básica? Que si yo quería seleccionar más valores, me tenía que ir a diseño de tablas, perdón, a diseño de gráficos, seleccionar rango de valores. Acá no. Acá de manera automática, yo tengo todos los valores aquí y solo lo voy agregando como yo quiera. ¿Sí? Personalmente yo casi no ocupo la de filtros porque solamente quiero ver los valores exactos, pero también se pueden utilizar filtros. Por ejemplo, la forma de pago puede ser un filtro. ¿Sí? Si quiero ver solamente, voy a pasar para acá esto. Si yo quiero ver, por ejemplo, aquí arriba, me voy a pasar a la tabla dinámica. Miren, si yo quiero ver este, aquí, la forma de pago, me aparecen todas. Yo solo quiero ver la de contado. Miren, me cambia la tabla dinámica y me cambia la gráfica. Si yo quiero ver solo la forma de pago de tarjeta, me cambia la tabla dinámica y me cambia el gráfico. Y de igual manera, si yo las quiero ver todas de nuevo, me voy acá arriba donde aparece automáticamente el filtro y le doy a todas. Ahí está. Y miren, de esta manera podemos trabajar con muchos datos al mismo tiempo de diferentes categorías y valores. Porque, por ejemplo, acá tenemos texto, miren, tenemos general, tenemos contabilidad, que es del dinero, tenemos la forma de pago, categoría, etc. Nada de esto es igual. Lo único parecido es el departamento y municipio por ser ubicación. Pero de ahí todas las columnas son diferentes una de la otra. No como ayer, que solo teníamos dos tipos de valores, que eran los vendedores y los meses. Sí, así es como son las tablas básicas. Datos lo más mínimo posible. No más de dos o tres, porque si no podíamos crear un desastre. Se puede, claro, pero se puede ver un poco desordenado. Ya si tenemos más datos como estos que yo les he dado aquí, ya pueden, es mejor crear una tabla dinámica donde podamos ver exactamente la información más resumida y de manera ordenada. Porque nosotros no hicimos nada más que seleccionar la tabla y venir a cambiar los filtros. ¿Hay alguna pregunta acerca de esto? ¿O sintieron que iba muy rápido? Es que me emociono con las tablas dinámicas, perdón. Para mí todo bien. Excelente, entonces. Ah, pues lo que vamos a, solo voy a enviar esto al chat de WhatsApp para que lo tengamos ahí. Y vamos a trabajar con ese documento que les envié. Vamos a trabajar con ese documento que les envié. Y en este caso no vamos a insertar gráficas básicas. Solamente vamos a trabajar con la tabla dinámica. Y de esa misma tabla dinámica vamos a insertar una gráfica. Así que no sé si gustan que deje acá. Puedo dejar seleccionada la tabla para que ustedes vean cómo ordené los valores. Porque esto también puede generar confusión. ¿Sí? Así que puedan ver acá cómo yo ordené los valores. Esto lo podemos cambiar de ubicación. ¿Sí? No hay problema. Por ejemplo, si yo lo quiero cambiar de ubicación, solamente le doy, me voy acá donde dice analizar tabla dinámica. Por aquí estaba, cambiar de X a Y. ¿Dónde estaba? Ajá, aquí está, mover etiquetas de fila. Miren, y me sale en la categoría acá. Puedo mover los municipios y el departamento para acá. Ahí como ustedes prefieran. Yo honestamente prefiero que hayan más filas que columnas cuando son tablas dinámicas, porque puede generar confusión ver demasiada información. Así que, pero ustedes pueden jugar con los valores como ustedes mejor les parezca. Así que si ustedes gustan, puedo dejar esto acá para que tomen esto como referencia en los campos de tabla dinámica. No sé si están de acuerdo. Por mí está bien. Sí, está bien. Perfecto, entonces. Está bien, Jennifer. Excelente. Ah, pues voy a dejar esto por acá. Y si tienen alguna pregunta, me avisan. Me voy a poner en silencio para no interrumpirlos.
Presente, veo que ya dos personas terminaron. Ángela y Johanna. Victoria también, gracias Vicky. Miriam también dice listo, excelente. ¿Qué tal les pareció? ¿Cómo ordenar los datos con las tablas dinámicas? Me comentaba alguien más tempranito que me estaba escuchando eso, que le daba miedo cada vez que alguien decía tabla dinámica. Bastante interesante. Sí, honestamente, si uno no lo ve o lo practica antes de hacerlo, sí va a ser un poco difícil, porque si se fijan, es de saber bien a dónde se tienen que poner los datos para que los muestre de una manera ordenada. Y hay datos que no se pueden poner en ciertas ubicaciones. Por ejemplo, si yo pusiera puedo poner las ventas en cualquier otra, porque si ustedes se fijan, me da esa opción. Pero de la manera que yo quiero verlo es el total de las ventas, en este caso por municipio, ¿verdad? O por ejemplo, otra que no les enseñé, ¿cuál sería las ventas por categoría? Yo puedo pasarlo para acá, miren, pasé las categorías de columnas a filas y luego me las saca acá en una sola columna. ¿Cuáles son las, por ejemplo, me voy para abajo un poquito, voy a mover el gráfico para acá. Miren, me sale aquí, por ejemplo, en mexicanos, cuál fue el monto de compras por el audio, electrodomésticos, etcétera, y me saca un total. Así que yo acá puedo jugar de un montón de maneras con los datos y acomodarlos de la mejor manera que a mí me parezca, ¿sí? Así que con eso finalizamos el día de hoy con las tablas dinámicas. Yo voy a subir el video ahorita, al nomás finalicemos la llamada, voy a que se convierta y luego subirlo a YouTube para que esté disponible para que ustedes lo vean. Solo antes de retirarnos, quisiera saber si tienen alguna consulta con algún contenido, con lo de las fechas. Sí, no tengo respuesta porque me dijeron que todavía no hay las fechas para el siguiente grupo. No hay fecha tentativa, pero espero que se comuniquen con ustedes lo más pronto posible para que puedan continuar. Así que no sé si tienen alguna consulta, opiniones. Por mi parte, solamente agradecerle, la verdad que ha sido una buena maestra y hemos aprendido, bueno, al menos en mi caso he aprendido un montón y de una forma bien bonita, la verdad, así que gracias. Me alegra un montón escucharlo, Miriam, y sí, intento lo más posible de hacerlo lo más simple, porque Excel, si uno se equivoca en una explicación, todo el contenido se ve manchado, ¿verdad? No se puede entender muchas cosas. Así que les agradezco un montón su atención, su asistencia también, porque eso quiere decir que son personas que de verdad tienen las ganas de aprender. Muchas gracias, Alex. Sí, yo le pongo la asistencia, no se preocupe, Isabel, un gusto. La paciencia es lo que todos los estudiantes se merecen cuando quieren aprender algo nuevo. Sí, Alex, dígame. Sí, también añadir a esa parte que mencionaba la compañera, gracias a algunos de nosotros, pues ya aplicamos Excel en nuestros trabajos, lo utilizamos para hacer algunos reportes y todo eso. Entonces, para mí en lo personal igual ha abonado mucho a mi conocimiento. Algunos tips que he aprendido en este curso de
algunas combinaciones de teclas, cosas básicas que tal vez, por más sencillas que parezcan, en lo personal no las sabía, ahora ya las sé. Pero nunca, nunca es tarde para poder aprender, y gracias por la paciencia. Siempre me admiraba que al final siempre decía, pregunte, que no importa, yo vuelvo a repetir. Entonces yo digo, puchica, esa paciencia no la tiene cualquiera. Entonces, pero gracias por tenernos paciencia y gracias por enseñarnos. No, ha sido un gusto, y créame que me alegra un montón de que lo que están aprendiendo acá ya lo están poniendo en práctica. O sea, esto les va a facilitar tanto la vida, independientemente si siguen en ese trabajo o busquen un nuevo trabajo. Excel nos facilita la vida a todos. Sí, así que de verdad un gusto haber estado con ustedes. Veo que Mariana Telly tiene la mano levantada. Hola, buenas noches, Jennifer. Buenas noches. Pues agradecerle por su paciencia, por enseñarnos tanto. La verdad que aprendimos mucho, le agradecemos. Y pues también decirle que entré tarde, Jennifer, con asistencia. No, yo lo noto, sí, ustedes dos entran siempre bien tempranito y me extrañó, pero no se preocupen, yo le voy a poner la asistencia ahí, así que tranquilos en ese sentido. Y sí, muchas gracias. Entonces, igualmente, gracias Delmi también. Y sí, ha sido un placer ayudarles a todos, y acá estoy por si tienen cualquier otra pregunta. Ahí queda mi número en el chat, guárdenlo porque no estoy segura si se va a borrar ese grupo. Por cualquier cosa, si ustedes tienen alguna duda, lo pueden guardar y yo con gusto les ayudo. Así que nos quedamos hasta acá, y de verdad que sinceramente les digo que ha sido un gusto haber trabajado con ustedes, y espero verlos en futuros proyectos. Así que cuídense, pasen feliz noche, un excelente fin de semana, y si no nos volvemos a ver este año, un excelente fin de año también. Gracias, gracias, igual, feliz noche. Feliz noche, Miriam. Gracias, buenas, feliz noche. Feliz año, buenas noches. Gracias, igualmente. Feliz noche y feliz año nuevo, por si no nos volvemos a ver. Gracias, igual. Paso por el recaudo. Gracias. De acuerdo, yo le voy a tomar la palabra, Alex. Gracias a todos, pasen feliz noche y feliz fin de semana. A usted, feliz noche, cuídense. Gracias, Wendy, feliz noche.